Sí, perdona, ¿me pillas por la otra línea? Te llamo yo luego, si te parece. Hablamos. Sí, perdón. ¿Sí? No, dile que no. Ok, te llamo yo más tarde. Venga. Gracias. Sí. Hasta luego. Sí. No, ahora no puedo. No, ahora no. Olvídate. Una vez cerrada la puerta, quedan atrás los avatares propios de la gran ciudad en donde vive y trabaja. Jesús Usilla se retira al lugar de creación e inspiración, una casa restaurada en un pequeño pueblo de menos de 20 habitantes. Aquí almacena y crea. Cada rincón está ocupado por una obra antigua o reciente. Todo mezclado de diferentes técnicas y estilos. Retratos de personas, animales, seres mitológicos, botes de óleo,
de aguarrás, pintura acrílica, infinitud de pinceles. Toda una gran colección de creatividad y genio. Si bien, pronto comprendemos que sobresale por su número la colección de cuadros con asfalto. Lo primero que vamos a hacer es un boceto del cuadro a realizar. El boceto es utilizado como creación de ideas y pensamientos, dejando fluir los trazos con el lapicero mientras surgen los recuerdos en el cerebro del genio. Han de ser trazos rápidos, sencillos y claros, buscando un protagonista en el avatar en el que está. La experiencia intuitiva de ensalzar lo cotidiano en una resumida obra de arte. Con la imagen aproximada en el boceto del cuadro a realizar y el lienzo preparado a base de polvo de piedra, agua y cola blanca, empieza el proceso de creación. Lo primero, centrar la atención en el recuerdo intuitivo de la imagen que vive en su cabeza, los faros traseros del coche. A modo de ojos infernales, han de dominar la escena a pintar. Cinta de pintor y un spray rojo bastan para comenzar la obra. Ahora, una imprimación con betún de Judea que cubra toda la superficie a pintar. El cuadro se transforma en una sombra, de la que brotará la luz con las manos del pintor. Siluetas, líneas y contornos aparecen desde las sombras, creando un efecto luminoso que hace resaltar los objetos. Un dedo envuelto en trapo hace las funciones de pincel, el aguarrás o disolvente actúa como la pintura, y una chapa, para delimitar las figuras lineales, son los instrumentos utilizados en esta fase. Terminada la idea base, ahora le llega el turno al óleo. Blanco para el cielo, una gran sensación de luz que ilumina la escena. Primero voy a empezar por el cielo, en el que ya, ahora sí que voy a trabajar ya directamente con óleo. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, en cuanto a los proyectos, estoy preparando ahora, junto con otro grupo de pintores, un escultor y un fotógrafo, un dossier para presentar en Dubái. Tengo varias galerías con las que trabajo habitualmente a nivel nacional y ahora estoy intentando abrir alguna vía a nivel internacional, bien a través de Dubái. En Berlín también hay bastante movimiento en este momento y sobre todo mercados emergentes como podrían ser pues, el mercado asiático, China fundamentalmente, que hay una proyección importante. Tienes que ir dando los pasos muy madurados para no cometer errores y buscar las opciones mejores para ir consolidando el tipo de pintura y hacia dónde quieres encaminar. Una vez terminado el cielo y los límites de la futura vegetación, mezcla los colores para obtener el gris asfalto tan característico de su obra. Blanco, azul, negro y amarillo son los componentes fundamentales. Los mezcla profusamente para colorear la carretera.